Bueno, eso ha existido siempre, pero claro, ahora el volumen son 18.000. 18.000 que alegan. No solamente alegan eso, ¿no? Bueno, el tribunal calificador lo que hace es, y lo hace en este proceso, estudia las alegaciones y anuló tres preguntas. Tres preguntas. Entonces, se publicó, que se hace en todos, la plantilla definitiva del examen, pero sin corregir los exámenes, que eso es muy importante. Se publicó la plantilla para que los opositores supiesen más o menos cómo estaban las cosas. Si habían aprobado, si andaban en el límite, se publicó, se hace siempre, se publica la plantilla una vez que se eliminaron esas tres preguntas. Frente a eso se formularon 181 recursos administrativos que hay que resolver uno a uno. Y estamos hablando del 3 de junio de este año, que parece que es que también he oído, es que el 3 de junio, y estamos hoy a qué, a 7 de septiembre. Hemos tenido que resolver 181 recursos administrativos. En ese momento, bueno, tienes que dar un plazo a los opositores para que aleguen a todos, a todos los opositores, los que han presentado. Pero en ese momento se paraliza todo, y se deja de corregir, vamos, no se deja de corregir, no se corrige, siguen la Kraus y firmaus y tal. Y otras alegaciones, porque este paquete de alegaciones iba a que la prueba era difícil. Eso siempre es difícil para el que suspende y menos difícil o fácil para el que aprueba. Eso desde que el mundo es mundo. En base a eso no te puedes, anular un examen y repetir un examen por dificultad. Si diésemos ese paso, bueno, a partir de ese momento todos los exámenes se tendrían que... Porque el que suspende le parece difícil, si es normal. Entonces, a eso no se hizo caso. Pero hubo otras alegaciones que indicaban que se vulneraban las bases de la convocatoria al incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen. Y se estudió. Y nos encontramos que más del 30% de las preguntas de la parte práctica incurrían o incurren en esa discrepancia con la base de la convocatoria. Es decir, les voy a poner un ejemplo. El personal de servicio es el personal que trabaja en residencias, en colegios, en limpieza, en cocina. Usted, la parte práctica de limpieza no puede ser qué compuesto químico se utiliza según el decreto tal para limpiar el suelo. No. No, no puede ser. Fíjese, ponemos un ejemplo. La pregunta 6. ¿Cuál es el real decreto relativo al etiquetado de la composición de los productos textiles? Eso no es práctico. Entonces, vimos que ocurría eso con 30%. Entonces, es cuando decidimos que había que anular el examen y repetir el examen, no la convocatoria, que también ahí ha habido confusión. Se repite el examen, no la convocatoria. Y queremos que se repita lo antes posible. No es empezar de nuevo la convocatoria. Entonces, algunos que plantean, bueno, yo he leído a usted personalmente hoy que parece que el grupo de los que se creen que han podido aprobar no llega a 40 de 384. Vamos, esos volver a aprobar seguro, que no tengan ningún miedo, si han aprobado este, fíjese, no llega a 40. O sea que lo terrible, porque como no podíamos corregirle, es que apareciesen 500 que hubiesen aprobado. Que ahora dijese, hemos aprobado. Pero, como intuíamos, claro, pues tenían razón. ¿Qué querían? ¿Que dejásemos 340 plazas sin cubrir vacantes con las necesidades de empleo que hay? Es que hemos hecho lo que marca la ley. Ya sé que algunos dicen que, no, mire, ha pasado por la paritaria. O sea, si es que se puede imaginar que si no lo hubiesen impugnado antes. Y en estas cuestiones, al final, una vez que estudias,
dices, oye, mira, esto está claro, que esto no se puede anular porque es difícil, no. Por eso no se puede anular una prueba, porque la dificultad es muy subjetiva. Pero cuando tú demuestras que la parte práctica del examen está mal formulada, pero en la nota que enviamos le poníamos ese ejemplo, pero le podía poner varios ejemplos. Es más, algunos medios en junio pusieron estos ejemplos como que era una barbaridad. Los propios medios ya alertaron de que vaya examen. El tribunal, bueno, pues yo creo que fue excesivamente riguroso. ¿Qué eran del temario? Sí, pero no tenía nada que ver la parte práctica. Para saber, insisto, lavar ropa no tienes que saber cuál es el etiquetado de composición de los productos textiles. Digo yo, vamos. Digo yo. Ese es el asunto. Y es que así se celebran todas las oposiciones. Y esto, por desgracia, pero es normal, es cada vez más frecuente. Lo que pasa es que ha habido años que no se producía. ¿Por qué? Porque no había oposiciones, por la famosa tasa de reposición. Es que ha habido años que no ha habido oposiciones, muchos años que no ha habido oposiciones. Y ahora cuando salen, como no ha habido, la demanda es mayor, se presentan muchos más. Pues que, claro, que antes no pasaba, claro, porque no había oposiciones. Pero esto es algo normal. Y de hecho, en muchas oposiciones, los que hemos hecho oposiciones lo sabemos, desde que apruebas hasta que te tomas posesión, pueden pasar meses y meses. ¿Por qué? Porque hay gente que recurre. En las mías, ¿eh? No a mí, sino hasta que pudimos tomar posesión, los que aprobamos, es que hay gente que recurre y ahí no puede. Esa es la historia. Yo no voy a echar la culpa al tribunal, no, señor, porque cada vez es más difícil. No le voy a echar la culpa. Si aquí hay algún responsable, soy yo. Que de mí depende la función pública. Yo no voy a echar la culpa al tribunal. El tribunal, en esta ocasión, le tenía que elegir educación, pero el responsable de función pública soy yo. No vas a echar la culpa al tribunal. La gente, a veces, pensando que son tantísimos los que se han matriculado, los 18.889, pues tienden a dificultar el test o el examen en exceso. Y se les puede ir la mano sin mala fe. Pero sí hay que buscar un responsable. El responsable soy yo, que soy el responsable de la función pública. Sí, ¿ahora hay un plazo para volver a hacer el examen, lo que lo marca la ley, lo decide la Junta? Lo decimos y cuanto antes mejor, porque lo que queremos es que a mí me gustaría que el examen estuviese realizado durante el mes de octubre. Sí, no. Hay que preparar. Piense que puede pensar, hombre, pero si se puede hacer antes, hombre, hay que preparar aulas para 18.000. No es fácil. Se hacen en varias. Hay que tener una custodia segura del examen. Lo que hubiese sido terrible es que haya una filtración del examen. Ahí sí que hay un fallo en la cadena. Pero no ha habido nada de eso. Pero por eso digo que me gustaría que en octubre estuviese ya la oposición realizada. Sí, más allá de que haya muchos recursos, hay un perjuicio en casi 20.000 opositores que tienen que volver a venir a Valladolid si son de fuera. Sí, o bueno, sí, sí. Pero sí que hay un error en la elaboración del examen. No sé si algún sindicato pedía que pidieran disculpas desde la consejería. No sé si alguien asume la responsabilidad. Se la he asumido yo. Si quieres, se la vuelvo a asumir. Si hay que buscar un responsable, soy yo, que soy el responsable de función pública. No voy a echar balones fuera ni culpar al tribunal. No. Si hay que pedir disculpas, se pide disculpas. Pero mire, estoy seguro que si pregunta a esos señores, porque hemos hablado con muchos y hemos recibido muchos recursos y muchas quejas, te piden que qué bien que repitan el examen, no quedarse fuera y perder 340 plazas. Pero vamos, si hay que pedir disculpas, se las pido. Pues yo les he dicho cómo se ha hecho, en un tiempo récord, porque esto si quiere uno lo retrasa un año, en un tiempo récord, porque aunque dice la ley que a los ocho meses de la convocatoria se tiene que haber resuelto, aquí no pasa 8 meses, pero encima una vez que se paraliza ya no corre el tiempo. Si hay que pedir disculpas, mire, a los únicos que habría que pedir disculpas, entiendo yo, porque los demás están deseando que se repita, es a los en torno a 40 que parece que según ellos han podido aprobar. Pero yo les aseguro, si fueron capaces de aprobar ese examen,
el próximo seguro que también lo son capaces. Estamos hablando de personal de servicios, no de abogados del Estado. También para que se haga una idea de qué tipo de exámenes son. Sí, por favor. En otros asuntos, el Gobierno va a destinar 40 millones para el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades y establece, creo que, un plazo de 15 días para conocer la disponibilidad de estas. ¿Cuál es la postura de Castilla y León? Bueno, la postura de Castilla y León es la que viene siendo históricamente y es ayudar a los menores no acompañados. Lo hemos hecho siempre, lo venimos haciendo regularmente. Lo que es cierto es que, en este caso, analizaremos la situación, veremos la capacidad con las entidades del tercer sector, que son quienes las acogen, y daremos una respuesta. Se ha vuelto a provocar una crisis, sin duda provocada por la errática política de migración y estos vaivenes que en nada ayudan a personas que en sus países no tienen las mejores situaciones y que se ven obligados a moverse y a desplazarse. Creo que el tema es lo suficientemente serio como para no generar este tipo de efectos llamadas y, desde luego, desde Castilla y León, compromiso y atención de las personas, porque es lo que hemos hecho siempre. Sí, quería preguntarle sobre Vestas. La consejera de Hacienda ha anunciado que la Junta va a revisar toda la documentación de las ayudas que en su día se dio a la empresa para ver si es posible que pueda devolverlas. De hecho, se ha comenzado ya con la tramitación para que devuelvan esas ayudas. Quería preguntarle si tienen constancia de la cantidad que desde la Junta, porque es verdad que era cofinanciación europea, gobierno de central y Junta, desde la Junta cuánto dinero se le dio a Vestas. Lo que se va a analizar, como ha dicho la propia consejera, lo que sí le puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León lo que queremos es manifestar una vez más nuestro apoyo total y absoluto a los trabajadores y a sus familias, que sepan que seguiremos, como hemos venido haciendo desde el minuto cero, trabajando para ayudarles, trabajando para que revierta la decisión de la empresa de cerrar, para que se mantenga el trabajo. No contemplamos otras opciones, contemplamos el que se siga manteniendo la actividad en Villadangos, porque es rentable, porque puede seguir funcionando y porque cualquier otra cosa va en contra de lo que es la lógica empresarial de una empresa, una multinacional que efectivamente ha recibido ayudas de la Junta de Castilla y León como parte de proyectos de cofinanciación con fondos europeos. En torno a 13 millones de euros es la cantidad que ha recibido Vestas como ayudas precisamente para garantizar y para movilizar actividad económica en la provincia de León. Lo que no se entiende es que se reciban las ayudas y en el momento en que acaba el periodo que exigen estas ayudas de mantenimiento de empleo en aquella zona para la que las han recibido, pretendan irse no solo a otro país, sino fuera de la Unión Europea. Estas ayudas no las hubiera podido dar la Junta de forma autónoma ni las hubiera podido dar la Unión Europea de forma autónoma. Son ayudas cofinanciadas que tienen un objetivo claro y es la dinamización económica y la generación de actividad económica y empleo en una zona. Hay una parte de cofinanciación, depende de porcentajes, que será lo que se pueda analizar. Pero, desde luego, lo primero, los trabajadores y después buscar todas las fórmulas para desenmascarar a esta empresa que lo que está haciendo es utilizar fondos europeos para generar actividad económica en terceros países, en Rusia, en Asia, en América, da lo mismo. No se puede consentir esto ni en el orden autonómico ni en el orden nacional, y agradecemos esa colaboración que tenemos con el Gobierno de España, y desde luego en el orden europeo entendemos que se deben adoptar las medidas necesarias por parte de todos. Sabemos que nuestros europarlamentarios han conseguido el acuerdo de todos los grupos políticos ya para enviar un documento al Parlamento Europeo y que Agustín Díaz de Mera el lunes participa en el Parlamento Europeo también con este asunto. Por lo tanto, se está movilizando en todos los sentidos la protesta e intentar entre todos que revierta esta decisión. Esta tarde se espera una manifestación multitudinaria en León. ¿Va a haber algún tipo de representación de la Junta en esa cita? Y, por otra parte, parece que el cierre de Vestas tiene mucho que ver con la deslocalización. ¿Hasta qué punto ahora es más fácil esa deslocalización teniendo en cuenta la reforma laboral? Bueno, creo que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. La manifestación, efectivamente, desde luego apoyo absoluto a los trabajadores y a la manifestación desde la Junta de Castilla y León. Participará el delegado territorial en representación de la Junta, toda vez que es el representante de esta Administración en León.
Si tienen alguna esperanza de que esta manifestación cambie algo. Bueno, no parece que la empresa escuche. No ha escuchado hasta ahora, no ha escuchado a los trabajadores, no se ha querido reunir con todas las partes, no ha habido respuesta a ese imperativo de reunión conjunta entre el Ministerio, la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, ojalá reviertan la decisión. Desde luego, no vamos a perder la esperanza y no vamos a dejar de exigir que mantenga la actividad económica. ¿Es difícil? Sí, hasta ahora no han dado muestras de escuchar en ningún sentido. Los trabajadores llevan sufriendo ya varios meses, llevan varios meses a la puerta de la fábrica y sus familias con ellos. Pero no solo los trabajadores directos, nos preocupa también, como bien saben, la repercusión que puede tener en el empleo inducido, que podemos cuantificar casi en 2.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy serio. Yo, por ampliar una cosa, no lo de Vestas, sino lo de la oposición. Esos supuestos, esos en torno a 40 personas que creen que han aprobado, flaco favor les hacíamos tirando por la vía fácil, que es corríjase, aprueban 40, se quedan 340 plazas sin cubrir, porque está claro que iban a recurrir la gente y después de aprobar iban a tener que dejar su puesto. Porque está claro que ese recurso lo ganan los tribunales. O sea, que jurídicamente está claro que ese recurso lo ganan los tribunales. Fíjese qué favor le hacíamos a esos que creen. Aprueban, toman posesión a los tribunales a los 6 meses o al año, y eso ha pasado en otras oposiciones. Eso sí que es un perjuicio grave. Es mucho mejor tomar esta decisión, y además que era la legal y la correcta. A estas horas se está celebrando la mesa del lobo. A la espera de lo que puedan decidir, una de las propuestas que llevaban las organizaciones agrarias es que no se redujera el cupo de lobos a poder cazar. ¿Ese cupo lo va a mantener la Junta? ¿Lo tiene que eliminar por ley? Miren, en este momento se está celebrando la mesa, como usted bien dice, yo las conclusiones no las puedo adelantar. Lo que sí creo que conocen todos ustedes es la defensa que hace la Junta de Castilla y León del lobo y de la ganadería y la necesidad imperiosa de que se puedan compatibilizar ambas actividades. Desde luego, no tiene ningún sentido el crecimiento exponencial del lobo cuando hay planes de control y que no se puedan habilitar. Y hemos visto cómo ha habido algunas sentencias que lo limitan. Y en paralelo, estamos viendo cómo esto repercute muy negativamente en la ganadería y en la actividad económica de nuestros pueblos. Por lo tanto, o sea, que intentar llegar a ese equilibrio, y espero que se llegue en esta sesión.